no es caprichosa y evidentemente tampoco original la estatuilla de halcón que hay en la mesa de mi gabinete de trabajo. Es la reproducción de una famosa y hermosa estatua del dios Horus, el dios halcón de los egipcios. Los antiguos egipcios que mitificaron a algunos animales identificaron al halcón con el sol. Seguramente no hay animal tan hermoso, tan veloz, tan vigoroso y tan perfecto como el halcón para ser el representante mitificado y vivo del sol. En España, afortunadamente, tenemos varias especies de falcónidas, es decir, distintos halcones. Vamos a hacer unos programas para que puedan conocer a sus halcones, a los halcones españoles. Me gustaría empezar por mostrárseles en una colección de pájaros. Soy un loco de los pájaros que adorna un biombo de mi estudio. Aquí podrán ver al más bonito, al más grande y al más veloz de nuestros halcones, el halcón peregrino. Junto a él, su hermano menor, el halcotán. Y más abajo, el cernícalo, en una lámina en la que aparecen el macho y la hembra. Quizá, si en la exposición de este capítulo de la fauna ibérica conseguimos que ustedes también se enamoren de los pájaros, que les respeten y que les protejan, ganará mucho con ello la naturaleza de la península ibérica. El halcón peregrino es una rapaz estrictamente ornitófaga. Quiere esto decir que la inmensa mayoría de su alimentación la obtiene de las aves que captura y mata por sí misma. En la península ibérica, los halcones peregrinos cazan cantidad de aláudidos, estorninos, otro tipo de pájaros, pero la presa principal, al menos en la gran llanura cerealista central, son las palomas bravías. La constitución del halcón peregrino, quizá la más armoniosa de todos los pájaros vivientes, denota al gran volador. Los halcones peregrinos se sustentan en alas largas y afiladas. Son singulares especialistas en el vuelo en picado. Puede este picado ser vertical u oblicuo. En los picados verticales desde gran altura se ha podido comprobar que alcanzan la velocidad de 300 a 400 kilómetros por hora. Los halcones peregrinos generalmente cazan desde el cielo. Baten incesantemente las zonas abiertas o levemente arboladas que constituyen sus cazaderos. En los últimos días del invierno, los halcones peregrinos comienzan las paradas nupciales. La parada nupcial del halcón se caracteriza por la caza conjunta del macho y de la hembra. La hembra está volando cerca del suelo buscando una presa. El macho, mucho más alto, está siguiendo la operación. Pronto como la hembra golpea, el macho entra y captura la pieza, que entrega galantemente a su compañera. Estas cazas conjuntas caracterizan la parada nupcial del halcón peregrino, que el resto del año suele actuar individualmente. En los primeros días de marzo,
cuando florecen los almendros, los altos cantiles donde anidan los halcones tienen ya a la hembra cuidando la puesta. Son estas rocas generalmente inaccesibles. En ellas los halcones buscan una simple repisa donde no colocan material alguno. La puesta del halcón peregrino suele ser normalmente de 3 huevos, aunque ponen 1 como mínimo y 4 como máximo. La hembra, más corpulenta que el macho, permanecerá durante 30 días aproximadamente incubando los huevos. En ese tiempo, el macho vigila constantemente los alrededores de la cortadura para evitar intromisiones de competidores. Los halcones peregrinos frecuentan generalmente los cantiles que se alzan paralelos a muchos de los ríos que atraviesan las mesetas de la península ibérica. En estas terreras, más o menos elevadas, generalmente por encima de los 25 o 30 metros de altura, los halcones, año tras año, fieles a sus lugares de anidamiento, realizan su puesta. Viven también otras parejas de halcones peregrinos españoles en las torcas, en las lagunas de las serranías, en las cortaduras calizas que se extienden por la abigarrada geografía de algunas provincias españolas. Hay finalmente una tercera modalidad de habitáculo para los halcones. Hay muy pocas parejas que anidan en edificaciones humanas, concretamente en torres de viejos castillos o en antiguas atalayas. Mientras la hembra incuba o guarda los huevos, el macho caza para ella. Desde el altivo emplazamiento del nido, la hembra está vigilando y observando cómo caza para ella su consorte. Y tan pronto como abata la presa, descenderá para comer con él. También en los primeros días de marzo, las palomas bravías están preparando sus nidos. Aportan ramitas, incuban y algunas muy madrugadoras incluso ceban ya a sus pichones. La paloma bravía, conocida con el nombre científico de Columba libia, es la originaria de todas las palomas domésticas. De color gris, se caracteriza por la mancha blanca que tiene en la base de la cola. En España, la paloma bravía ha sido desde tiempos inmemoriales domesticada por el hombre y viven en grandes cantidades en los palomares llamados de zuritas. Generalmente, estas palomas se emplean para el deporte del tiro de pichón.
Además de las palomas bravías que crían en los palomares construidos por el hombre, o incluso en las ciudades, hay infinidad de palomas bravías en los cantiles naturales. Los halcones peregrinos suelen utilizar estos mismos cantiles para anidar y de esta manera tienen las presas al alcance de sus vuelos. Hemos filmado distintos nidos de halcones peregrinos para presentar una muestra de sus distintas utilizaciones de los recursos naturales. Uno de ellos en un cantil absolutamente inaccesible, más de 80 metros de altura. En una simple oquedad de la pared están los dos polluelos que han nacido hace apenas 10 días. Son dos blancas bolitas de plumón. Tardarán aproximadamente un mes y medio en sustituir la borra natal por las plumas firmes, apretadas y simétricas que les transformarán en los príncipes del aire. Constantemente son vigilados desde lejos por el macho o por la hembra. No habría enemigo, de zorro para abajo, capaz de penetrar en la cortadura sin sufrir el ataque inmediato de los halcones. Poco tiempo les dejan solos sus padres. La hembra, en cuanto el sol se nubla, en cuanto se enfría el ambiente, se echa sobre ellos y les da calor. Mientras el macho, no muy lejos de la cortadura, caza en picado. Tiene lugar después un rito verdaderamente complejo en la entrega de la presa. Primeramente el macho llega y se posa en un lugar determinado de la cortadura, generalmente el mismo, que suelen conocerse con el nombre de desplumaderos, por la gran cantidad de plumas que se encuentra en ellos. Baja la hembra al desplumadero y tranquilamente se hace con la presa que la entrega al macho. A continuación se la lleva al nido. Y entre tanto, el macho suele comer la cabeza o alguna pequeña parte de la pieza cazada que queda en el desplumadero. Tiene luego lugar la ceba meticulosa, detenida de los pequeños. Pero queremos hacer hincapié nosotros en el emplazamiento de construcción humana del nido del halcón peregrino, uno de los pocos que hay en el mundo. En una torre orgullosa, en lo alto de un otero, en plena tierra cerealista española, el halcón peregrino, como si fuera el heredero del espíritu feudal de la torre, está dominando su amplio cazadero. Con el buche bien repleto, está vigilando sin duda que no venga ningún enemigo. Y el macho, que a lo que se ve está terminando de comer una presa, nos observa también con todo detenimiento. Las presas de estos halcones de tierra de campos,
de las provincias de Zamora, de Valladolid, de Palencia, de las tierras llanas, de los cereales, suelen ser las palomas bravías, en ocasiones los patos de especies pequeñas como las cercetas, los aláudidos, los estorninos, incluso algunos córvidos. Evidentemente, resulta más fácil la filmación cuando los halcones atacan a las palomas de los palomares de bravías. Palomares que tienen formas verdaderamente caprichosas y que, al parecer, fueron construidos por los árabes por primera vez en la península ibérica. Vuela el halcón sobre la altiva torre donde año tras año coloca su nido. Y el polluelo, en este caso único, echado en un rincón, espera pacientemente, vestido ya con el heterogéneo traje de la pluma y el plumón, a que lleguen sus progenitores. Hay muy pocas oportunidades de filmar un halcón nidificando en una torre medieval. Sobre el amplio cazadero, que puede tener hasta 10 kilómetros de diámetro, el halcón macho se va a lanzar en un formidable picado que no nos va a dar más que una idea remota de la tremenda velocidad que puede adquirir. El pequeño, impaciente y seguramente hambriento también, quiere saltar al alféizar de la vieja ventana para participar en el botín. La hembra del halcón, que seguramente intuye nuestra presencia en un escondite próximo, ha tardado unos momentos antes de saltar al emplazamiento del nido para dar de comer en él al pequeño. Incluso cuando los jóvenes halcones peregrinos tienen ya un tamaño considerable y tienen fuerza suficiente para desgarrar la carne por sí mismos, son alimentados por sus madres. Las pintorescas construcciones de los palomares de tierra de Campos han servido como contrapunto a la altiva torre donde anida el halcón peregrino. Cientos, miles de palomas han salido al año de estos palomares para el deporte del tiro del pichón, para el consumo humano. Solamente una pequeña parte habrán sido capturadas por los halcones peregrinos. Es como un pequeño tributo que se cobran a cambio de la acción benefactora que ejercen en la fauna. Pues se ha podido comprobar, y en estas imágenes ha quedado claramente expresado, que generalmente atacan a palomas enfermas, a pichones no bien nutridos, a ejemplares que tienen el plumaje deteriorado. Entretanto, el joven halcón peregrino espera ya en la ventana la llegada materna.
Penetra el halcón, esta vez con una presa menuda, de los muchos aláudidos, es decir, cogujadas, alondras, totobillas, que cazan en la llanura, y se dispone nuevamente a cebar al pequeño. La reproducción del halcón peregrino está sufriendo un gran impacto en el mundo como consecuencia de la intoxicación de las aves con DDT. El DDT, que absorben las aves granívoras o insectívoras con sus presas o con su comida, se concentra después en el hígado y en la grasa de los halcones. Y parece que perjudica el metabolismo del calcio. Los huevos son de cáscara blanda y de ellos, la mayor parte de las veces, no salen polluelos. La población europea del halcón peregrino prácticamente está llegando a grados preocupantes. La población española, hoy por hoy, es la más importante de toda Europa. Pero han pasado las 6 semanas o los 2 meses que tarda un halcón en desarrollarse. El joven proyectil viviente está ya contemplando su mundo, su feudo. Su silueta es ya la de un volador perfecto, la de la más veloz y penetrante de las aves vivientes. Los primeros vuelos del halcón no tienen indudablemente la fuerza, la agilidad y la ricedumbre de los vuelos de los halcones adultos. Pasará 1 mes y medio con sus padres, que lo ejercitan en la caza y le obligan a volar largas distancias para entregarle las presas lejos de la peña o del castillo donde ha nacido. Y así, día tras día, se van fortaleciendo las jóvenes alas del príncipe de las nubes. Entre tanto, sigue la vida en la llanura. Cuando llegan las primeras lluvias del mes de octubre y de noviembre, cuando las palomas se arremolinan en los viejos palomares de adobe, ya estará el joven halcón viviendo por sí mismo. Y habrá sido capaz de cazar para sí mismo. Este es el momento adecuado de decir que todos los halcones peregrinos y que todas las aves de presa en general están protegidas por la ley en todas las épocas en nuestro territorio nacional. No se las puede matar, no se las puede capturar vivas ni siquiera para la práctica del deporte de cetrería. No se puede comerciar con su cuerpo ni con parte de su cuerpo. Tenemos la obligación de velar por nuestros tesoros vivientes. Somos la nación de Europa que conserva la más rica población de halcones peregrinos. Y tenemos la obligación de legar esta población, este tesoro viviente, a las generaciones venideras.